Muchísimas gracias por estar en sintonía de Canal Parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. En este encuentro, pues, sostendremos una conversación que nos permitirá conocer cuáles serán estos ejes de trabajo del Fondo de Inversión Social de Emergencia a desarrollarse en el 2022. Para conocer a detalle sobre este importante tema y también para conversar sobre lo que han implicado desde el año 2007 los ejes de trabajo alcanzados por esta entidad, hemos invitado al compañero Virgilio Bravo. Él es director ejecutivo del FICE. Compañero Virgilio, siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Iván Elmer. Nosotros nos satisface mucho siempre estar aquí en el Canal 98 con cobertura nacional. Así es, y también cobertura nacional la del FICE. Bastantes conquistas alcanzadas en el año 2021, pero que se suman a un conglomerado de trabajo que se viene trayendo como una suerte de trabajo acumulado, ¿no?, del 2007. Cuéntenos cuán importante el 2021 para el FICE. Sí, el 2021 resultó ser muy impactante para las obras de agua, saneamiento a nivel de las comunidades rurales. Nosotros echamos a andar una serie de proyectos, como decíamos en el último programa. Nosotros tenemos 48 proyectos que están en ejecución, unos que logramos finalizar el año pasado, y ahora nosotros ya arrancamos, pues, con la finalización de los primeros, y al finalizar este año nosotros vamos a tener 28 proyectos inaugurados, más algunos proyectos de infraestructura social básica comunitaria que tenemos en la Costa Caribe Norte, que vamos también ya a darle el toque final a la mayoría de ellos. Entonces, las perspectivas que tenemos para el 2022 y también la planificación que arranca hacia el 2026 es lo que el día de hoy, pues, queremos darle a conocer a los televidentes, pues. Y es importante señalar de que nuestro plan, el plan operativo de este año, del 2022, tiene como insumo siempre el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano. No puede haber desarrollo humano si nosotros no enfrentamos directamente la pobreza, y eso es el eje central que tiene nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, que dirige sabiamente nuestro presidente, comandante Daniel, y la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo. Es decir, nosotros tenemos todas las instituciones del Estado, diferentes ejes de trabajo, pero que todos al final nos encontramos para combatir la pobreza. Y entonces, uno de los insumos para que nosotros pudiéramos rayar el cuadro del 2022 es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano, pero también nosotros tenemos nuestro plan sectorial de agua potable y saneamiento. El plan sectorial es integral de agua a nivel rural, el PISACH, que le llamamos nosotros, pero también tenemos como insumo que el año pasado también hicimos una evaluación de lo que habíamos hecho. Al finalizar el año 2021 hicimos esta evaluación, y esas cosas son las que estamos retomando, pues, para la planificación de este año, el cual también tiene cuatro ejes fundamentales. Sí. El número uno está relacionado con la cobertura. Y ahí, compañero, discúlpeme que le interrumpa, en ese sentido sabemos que el FICE trabaja arduamente en las zonas rurales, en la zona, bueno, Costa Caribe, poblaciones indígenas y pueblos, sí, originarios. Ahí le consulto a partir de la importancia de las obras que incluyen a los que hasta antes del proceso revolucionario naturalmente habían sido excluidos de todos estos accesos. Así es, a servicios. Nosotros, fíjate, Elmer, que eso es importante, esa pregunta, porque a veces como que se omite, pues, el impacto que ha tenido del 2007 para acá, los últimos 15 años que se han dado a conocer ampliamente, y cómo eso ha llegado a la Costa Caribe, en la Costa Caribe Sur, la Costa Caribe Norte, pero también las 72 comunidades del Alto Huanqui y Bocay, donde están tres gobiernos territoriales indígenas, que es la zona que está bastante al norte, pegado con Honduras. Ahí hemos llegado también nosotros, y como decía, a partir de cero, ahora nosotros tenemos el 23% de cobertura, y ahí la situación es bastante complicada en temas de acceso, pero nosotros tenemos una estrategia especial para la Costa Caribe, porque
ellos se merecen pues que tenga un tratamiento especial por el tema de la cosmovisión, por el tema de la idiosincrasia, las costumbres, el tipo de servicio que demandan las comunidades, que nosotros respetuosamente, tomando en cuenta la autonomía, pues debemos de tomar en cuenta. Entonces te mencionaba de de estos lineamientos se desprenden esos cuatro ejes fundamentales. Uno es la contribución a la restitución del derecho a la población, al agua segura, al saneamiento digno y a la higiene. O sea, son los tres componentes que nosotros tenemos para dar respuesta a las prioridades de la familia, tomando en cuenta, por supuesto, la madre tierra. Okay. Nosotros en ese primer eje de trabajo debemos de tomar en cuenta de que hay diferentes categorías para hablar del agua y del consumo humano. En el caso de Nicaragua, nosotros estamos siendo incluso monitoreados, por decirlo así, sí, es decir, por organismos internacionales, donde han tomado en cuenta la cobertura. No es solo la información que nosotros brindamos, sino que es la información que se brinda con los organismos que están monitoreando estos sistemas y que está relacionado al objetivo número 6 de desarrollo sostenible. Entonces aquí nos indican de que en Nicaragua nosotros tenemos agua segura, y significa de que tener agua segura es de que haya suficiente cantidad de agua, que haya para que haya continuidad en el servicio, y que tenga calidad de ese servicio que se brinda a la gente, pero también que esté dentro de la casa. Y las estadísticas que arrojan estos organismos, incluso internacionales, que nosotros somos parte de la información que se les brinda, es de que nosotros estamos en el 39% agua segura. A eso le agregamos un 21% de agua para el consumo básico, es decir, la gestión comunitaria rural para el consumo básico de agua potable. ¿Qué significa? De que están los elementos de cantidad, de calidad, de acceso, pero no está dentro de la casa. Y dice el criterio, es que en ese periodo, en ese tiempo de irla a buscar el agua y llevarla a la casa, no debe pasar de 30 minutos. Entonces ahí nosotros tenemos el 21% de esa cobertura. Si sumamos, estamos hablando del 60%. Y además agregamos otro tipo de consumo, que es el consumo del agua no mejorada. Es decir, de que tiene los elementos de calidad, cantidad, pero a la hora de trasladarla, entonces se ocupa más de 30 minutos. Significa de que está más distante. Por lo tanto, son criterios importantes, porque al final lo que se visibiliza es de que quien se encarga de buscar el agua para el consumo humano son las mujeres, las niñas y los niños. Y las repercusiones que tienen para las mujeres, para las niñas y los niños, tienen que ver con aspectos de salud, tienen que ver también con aspectos de educación. Para los niños a veces se ausentan en la clase. Entonces, esos criterios son importantes y nuestro gobierno los está tomando muy en cuenta. Es decir, nosotros hablamos de agua segura, esa es la concepción que debemos de tener, porque debe estar dentro de la casa, para que las mujeres, las niñas, los niños tengan el acceso y no tengan esa limitación de irla a traer a distancias largas. Y además de que va a utilizarse el tiempo para hacer todos esos menesteres, las mujeres, pues para lo mismo, no solo para el consumo humano, para lavar la ropa tendrían que trasladarse a esa misma distancia, ahora lo hacen dentro de la casa. Entonces, esos son criterios para el agua. Igual hay algunos criterios para el tema de saneamiento. Nosotros hablamos, lo ideal del saneamiento es de que sean con arrastre hidráulico, que hayan inodoros en las comunidades rurales, y además de que sean individualizados, es decir, que cada familia tenga su solución de saneamiento. Entonces, cuando eso, además, las excretas, los sólidos que le llamamos, son reutilizados para otro tipo de fines, entonces a eso también se llama saneamiento de el máxima categoría de calidad. Entonces, y el peor es la defecación al aire libre. Nosotros tenemos también en ese sentido una cobertura del casi en agua 63%, como te decía, de acuerdo a los criterios, y en saneamiento estamos un poco mejor, estamos hablando del 66.47, es decir, tenemos el 60% de cobertura
con soluciones mejoradas, no necesariamente arrastre hidráulico, eso sí ya lo vamos a impulsar a partir de las próximas convenios que tengamos con los organismos multilaterales. Entonces nosotros vamos a poner como planteamiento de que tenemos que llevar las soluciones de saneamiento de con dignidad, con calidad, aunque los costos sean un poco más altos en términos relativos, pues, porque a veces no la durabilidad, exactamente, el tiempo, la vida útil de un sistema de saneamiento anda por los 20, 25 años, mientras que una letrina anda entre 3 y 5 años. Entonces eso es relativo, el costo. A veces el beneficio salimos ganando todo, y sobre todo las comunidades rurales. Entonces, ese dato es importante que te mencionaba sobre el tema de la cobertura. Estamos hablando del 63% de cobertura, significa que tenemos un 37% de la brecha que tenemos que cubrir, y para eso nosotros estamos trabajando en diferentes, no se puede hacer de un solo. Imagínate, en 15 años nosotros hemos tenido incidencia en un 30%, la recibimos en el 2007 con el 27% de cobertura y la hemos llegado al 63%. Significa de que ese 37% necesitamos un tiempo prudencial para poder cerrar esa brecha, y para eso necesitamos estrategias que sean super más ágiles para poder llevar el acceso. Y eso, la estrategia está relacionada con las posibilidades que tienen los gobiernos municipales, las posibilidades que tenemos como institución y el apoyo que tenemos como organismos no gubernamentales que están dispuestos a apoyar este tema y que lo estamos logrando. Entonces, hablar de ese objetivo o de ese primer momento de la línea estratégica número uno es también estar hablando de que para este año, es decir, en el 2000, en el plan de lucha contra la pobreza para el desarrollo humano, nosotros tenemos una meta de llegar al 67%, es decir, nos falta poco. Vamos a sobrepasar, si nosotros cumplimos con la programación que tenemos para los próximos años, el 67% de cobertura. Sin embargo, para poder llegar al 2026, nosotros este año vamos a tener 31.361 nuevos protagonistas en agua y 20.500 en saneamiento. Eso estamos hablando de 40 comunidades que vamos a impactar y 28 municipios para este año vamos a finalizar. Es decir, vamos a tener lo vistoso de todo esto es la inauguración, es el evento como el que estamos viendo en la imagen, pero es que ya la gente tenga el acceso al agua y donde estén los tres componentes, agua, saneamiento y la higiene. Entonces, es muy importante tomar en cuenta. Pero además, nosotros le agregamos el tercer componente a casi 8.100 familias de esas mismas 28 municipios y 40 comunidades que van a tener también sus servicios de lavamanos o lavandero, como le llamamos. Entonces, que es lo que vemos en pantalla, ¿no? Exactamente, porque desde que iniciamos con el programa de agua potable y saneamiento desde hace unos 12 años, nosotros estamos ya con esta implementando esta cultura de lavado de manos, y para eso tiene que haber instalaciones, tiene que haber agua y jabón. Entonces, eso ya lo venimos echando a andar y ahora pega, pues, con el tema de la pandemia y nosotros además hay una serie de capacitaciones para el uso racional del agua y de todas estas cosas, pues, que tienen que ver con las inversiones que realizamos. Hay un cuarto línea de trabajo que tenemos nosotros, está relacionada con la gestión de recursos para poder llegar a ese 2026 con ese cierre de esa brecha. Nosotros tenemos que gestionar 163 millones de dólares para la formulación de 142 nuevos proyectos y unos que ya los tenemos finalizados, y vamos a buscar también la gestión de los recursos para poder impactar en 201 comunidades rurales, en 121 municipios, y vamos a tener casi 109.000 nuevos protagonistas al 2026. Y además, eso estamos hablando
para agua potable y saneamiento en el marco de un plan maestro de preinversión con una dinámica distinta para hacer las cosas mucho más rápidas. Vamos con recursos del Tesoro para la preparación de los estudios y después para hacer la gestión ante la banca pues internacional, los organismos multilaterales que ya tenemos algunos compromisos pues de que van a apoyarlo. Y además 41 millones adicionales a eso para ya la ejecución, porque este año nosotros estamos preparando una cartera de 50 proyectos, donde ya van a estar formulados, ya están tenemos la fuente para la formulación y van a estar en este año. Entonces también le agregamos a esos 163, 41 millones, entonces estamos hablando de 200 millones para finalizar el 2026. Es decir, hay muchas posibilidades que tenemos, pues, porque hay un compromiso asumido en estos mismos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde está el compromiso para la región centroamericana, y ahí estamos nosotros. Y además la voluntad política que tiene nuestro gobierno de llegar a los lugares más recónditos. Nadie se tiene que quedar atrás, es la consigna del comandante Daniel y la compañera Rosario, por lo tanto tenemos que hacer todo lo humanamente posible a través de la gestión de los recursos y el trabajo que se hace pues con el apoyo de los gobiernos municipales y los gobiernos regionales, porque aquí estamos hablando también de la costa Caribe Norte y es uno de los objetivos que siguen más adelante, porque nosotros en el objetivo o la estrategia de trabajo número 2 está relacionada con el fortalecimiento de la articulación entre las alianzas del subsector de agua potable y saneamiento. Aquí nos vemos involucrados muchas instituciones, el mismo ENACAL, la Autoridad Nacional del Agua, el MARENA, tenemos INETER, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el INIDE, que es el que recoge toda esta información para después darla a conocer, y nosotros. Entonces, hay una, tenemos la COMISACH, una instancia, una comisión donde ahí nos integramos y ahí vemos, ahí le damos salida a todos los temas, y esto ha sido efectivo, y con ello nosotros vamos a formular una serie de planteamientos que están sobre la mesa. Estamos hablando también de la comisión, hay una comisión nacional de desarrollo del recurso hídrico, sí, es decir, hay una instancia que se está fortaleciendo cada día más. Y con ello nosotros vamos a hacer un plan de mejora de la comunicación y articulación intersectorial, por ejemplo, que eso es básico. Vamos a hablar también con ellos a mejorar el marco normativo del sector de agua potable y saneamiento. Es decir, tenemos algunas leyes que necesitan ser actualizadas pues a tono con los intereses más genuinos de la población, es decir, en función de la gente, y además con ellos vamos a trabajar una estrategia general conjunta para la ampliación de la cobertura, para el tema de la sostenibilidad en el tema de agua potable y saneamiento rural. Compañero Virgilio, tenemos que hacer una pausa muy breve, pero al volver quisiera que habláramos, solo para recapitular, importante dato que nos facilita, ¿no? Gestión para los próximos años y empezando este año, 163 millones de dólares más 41. Así es. Que se van a trabajar en total más de 200 millones de dólares. Exactamente. Para llegar al 2026, como te dije. Eso garantizaría una cobertura cercana al 100, es decir. Vamos a llegar más o menos al 67% de cobertura. Es decir, okay. A veces no es mucho lo que se avanza porque se requiere de bastante recursos, pero lo estamos haciendo al suave, como decimos, pero seguro. Es decir, claro. En el tema rural las cosas son un poco distintas al urbano. Claro que sí. Las distancias, vaya que si no dictan también nuevas reglas. Tenemos que hacer una muy breve pausa y ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en esta conversación que sostenemos con el compañero Virgilio Bravo, director ejecutivo del FISER. Compañero, antes de irnos a la pausa, pues nos adentraba en entornos de trabajo bastante importantes para la familia, principalmente en la zona rural y en la costa caribe nicaragüense. Cuéntenos qué continúa dentro de esos ejes de trabajo y pues conocer cómo van a irse ejecutando. Sí, te mencionaba esa instancia interinstitucional, que es una comisión para el desarrollo del recurso hídrico, es nacional, están varios actores, y ahí nosotros tenemos que derivar de ese plan nacional de lucha contra la pobreza, se desprenden los planes sectoriales, ahí estamos nosotros a nivel urbano y a nivel rural, porque no lo hacemos disociado, y de ahí salen los planes institucionales. Pero entonces, hay muchos de estos planes que hay actividades que son comunes, entonces las hemos organizado en esta Comisión Nacional de Desarrollo del Recurso Hídrico, así se le llama, es decir, no solo para el consumo humano, sino que también para fines industriales, para fines productivos. Entonces ahí está, para eso hay que fortalecer esa instancia, hay reuniones que hacemos semanales, y de ahí, como te decía anteriormente, vamos a desprender, por ejemplo, de que todas las obras sobre agua potable y saneamiento rural tienen que estar incluidas en ese plan nacional. Todo lo que tiene que ver con el uso del agua, pues, para fines productivos en las zonas cafetaleras, por ejemplo, tienen que desprenderse las acciones de ahí. Entonces, hay una dinámica interesante, pero también nos va a servir para articular, ¿no? Y tomar acción sobre algunas leyes que tenemos que ir adecuando para proteger el recurso hídrico, pero también que vaya a tono, pues, con la cuestión del cambio climático, que, como dicen algunos expertos, ya no es el cambio climático, sino la crisis climática que tenemos, pues, porque ya es una cuestión complicada. Entonces, hay que tomar acción a nivel legal para proteger el recurso hídrico y la madre tierra, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ambiente. Entonces ahí se está pensando, por ejemplo, que nosotros hablemos de, así como el fondo de mantenimiento vial que tiene el MTI, también haya un fondo nacional del agua, donde nosotros podamos darle cabida a la demanda que tenemos cuando ya tenemos instalado un sistema que tiene 10, 15 años y que tiene que hacérsele algunas modificaciones. Ahorita el CAPS, que es la instancia comunitaria que debería encargarse de darle esa sostenibilidad y que no se caiga el sistema, a veces no tienen los recursos, entonces necesitamos ver de dónde sacamos esos recursos. Tiene que haber ahí un fondito, y eso, por ejemplo, al agua que viene empacadita ahí, aquí la industria usa mucho el agua y es poco, pues, lo que deja de excedente para que sea restituido o redistribuido en las comunidades, en la población. Y a veces el consumo de este tipo de productos son altos comparativamente hablando con el costo comparativamente hablando, pues, con el uso del recurso le dan. Entonces, además, con ello nosotros vamos a tener identificado ahí en esta instancia sectorial. Vamos a hablar también del Plan Nacional de Respuesta Inmediata Frente a Emergencias. O sea, es algo distinto, porque con la experiencia de ETA y el IOTA nos dimos cuenta que todas esas comunidades de Puerto Cabeza y la parte norte de Jinotega y Nueva Segovia, que por donde pasó esto dejó daños increíbles, que a veces no tenemos los recursos rápidamente hablando para inmediatamente ponerlos en marcha. Entonces nosotros necesitamos también tener una estrategia para inmediatamente, que tenga que acompañada de recursos, para inmediatamente resolver esa problemática. Y además, en este eje estratégico también estamos hablando de un monitoreo continuo de la calidad de agua. Actualmente lo está haciendo el MINSA, hace monitoreo de la calidad de agua, pero no, también se adolecen de algunos recursos, y en esta instancia nosotros vamos a identificar una forma para apoyar al MINSA desde esta instancia, para que tengamos, en la medida que se va acrecentando
el servicio o la cobertura. Entonces la demanda de este tipo de servicio también va creciendo y las posibilidades son limitadas. Recordemos de que en nuestro Ministerio de Educación y el Ejército de Bata Blanca ahorita está cubriendo otro tipo de emergencia. Hay que priorizar ese tipo de cosas. Entonces ahí hay una articulación que nosotros no la debemos dejar como imprevisto, pues. Claro. Y además hay en esta Comisión Nacional del Desarrollo de los Recursos Hídricos, vamos a tomar en cuenta los gobiernos regionales, porque no podemos hacer acciones solo aquí en el Pacífico, sino que también a nivel de la costa Caribe, y ahí nosotros vamos a tener un modelo, vamos a profundizar el modelo de alianza y complementariedad para que haya una disposición mayor sobre el tema del recurso hídrico, hayan los recursos para poder buscar las soluciones sobre el tema del agua, el saneamiento y la higiene, y también hayan otras acciones de articulación, pues, para tener un mejor uso del recurso hídrico para los fines de consumo humano, para los diferentes fines. Ahora nosotros hablamos, por ejemplo, antes no se hablaba de la unidad hidrológica, que era el punto de referencia para que después buscáramos qué hacer con eso. Entonces estamos hablando del enfoque de cuenca, okay, que tenemos dos experiencias y ya con la Autoridad Nacional del Agua se está ampliando a otras cuencas para que toda la comunidad haya una gestión en toda la comunidad, no solo para el consumo humano, sino los productores, las autoridades que hay en todos esos municipios donde están las cuencas que están identificadas, entonces haya una gestión más racional sobre el recurso hídrico para todos esos fines que te he mencionado. Entonces también es importante, entonces, el tema de la cobertura, es importante las alianzas interinstitucionales, y agregamos también, porque en esta Comisión Nacional de Desarrollo del Recurso Hídrico también hay algunas ONGs que nos están apoyando. Entonces ahí nosotros también vamos a buscar los recursos para llevar mucho más proyectos de agua potable y saneamiento, desde una lógica más integral, más articulada con otras instancias. Y ahí es donde nosotros también identificamos a nivel local el eje estratégico número 3, es que tenemos que avanzar en la cohesión y el fortalecimiento del modelo desconcentrado. Así se le hemos llamado, sí, le hemos llamado modelo desconcentrado de la gestión territorial de proceso, con un alto enfoque social, porque a veces privaba más lo ingenieril, okay, que lo humano. Entonces ahora nosotros reivindicamos de que las cosas las tenemos que hacer con ese sentido. Y ahí tenemos varios ejes. Uno es el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos, de estos técnicos regionales, a través de esta dirección de recursos a nivel de dirección regional. Hay una dirección regional de agua potable y saneamiento a nivel de los gobiernos regionales. Ellos tienen su propia dirección de agua potable y saneamiento a nivel regional. Es decir, es la instancia que monitorea, pero también que dicta las políticas que desde el punto de vista autonómico ellos pretenden desarrollar. Entonces con ellos necesitamos fortalecer las capacidades con ellos, y ahí sus técnicos están insertos, pues, en este programa de capacitación. Y además vamos a preparar la estrategia y el plan de capacitación para 149 unidades municipales de agua y saneamiento este año a nivel del Pacífico. Sí, son unidades municipales y regionales de agua potable y saneamiento, los vamos a fortalecer. Nosotros sí tenemos vínculos con las universidades, pero ahora estamos identificando que hay algunas ONG que van a disponer de algunos recursos, pues, para que también se desarrollen capacidades locales. Y además nosotros vamos a tener una estrategia de acompañamiento y asistencia técnica para la promoción de 22 UMAS, es decir, que están en una categoría y que lo vamos a pasar a una mejor categoría. Están, por ejemplo, en categoría B, la vamos a pasar a categoría A, y los que están en categoría C pasan a ser la categoría B. UMAS trabajan desde los gobiernos locales, así es. Sí, en cada municipio está esta unidad
en algunos lugares, como en Bluefield, es dirección, o sea, tienen más personal. Entonces, ellos son los que se encargan de elaborar la demanda sobre agua, hacen monitoreos de dónde están las fuentes, ellos están trabajando y metiendo en el plan de inversión que tiene el gobierno municipal, colocando ahí el tema del agua potable. Es decir, es interesante todo lo que hacen estos compañeros. Entonces, se les habitualla de no solo de herramientas para el trabajo, sino medios para trasladarse y a veces, en la mayoría de los casos, las capacitaciones, cursos con las universidades, etcétera. Entonces, tenemos una estrategia para promover eso, porque cuando hablamos de pasarlo de una categoría a otra, significa de que el servicio que se brinda a las comunidades es mucho mayor. Está en función del servicio que se le brinda a los CAPS. Es decir, ellos es el rostro más cercano que tiene el Estado a nivel comunitario. Uh-huh. Nosotros desde Managua, desde el FISE, ¿verdad? Nosotros tenemos también un tendido regional, tenemos 7 regiones, 5 aquí en el Pacífico, más las 2 delegaciones de la Costa Caribe, pero mucho más cercano todavía está el gobierno municipal. Y en conjunto nos vemos allí para fortalecer a los comités de agua potable y saneamiento. Además, nosotros tenemos un sistema de información sobre agua y saneamiento que es el CIASAR. Es una herramienta que está a nivel regional, incluso a nivel de Sudamérica y el Caribe. ¿Sí? Habemos 14 países que la hemos asumido y nosotros aquí en Nicaragua hemos sido un modelo, porque aquí tiene que ver, es un modelo para la región de cómo funciona este sistema, cómo se recoge la información. Y es porque tenemos un modelo de alianza estratégica entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y las comunidades. Es decir, el recoger esa información a nosotros se nos facilita porque tenemos una comunicación mucho más cercana como gobierno. Es decir, aquí no nos vemos por separado, como en Costa Rica. Hay un divorcio entre el AIA, AIA, agua y acueductos y alcantarillado. Esa es la instancia como ENACAL, digamos. Y están las asociaciones, se llaman ASADA allá en Costa Rica. Son asociaciones privadas que llevan el agua potable a las comunidades. Pero hay un divorcio y hay un conflicto, viven peleando. Aquí nosotros tenemos la maravilla de un liderazgo nacional donde hay orientaciones precisas, claras, de que tenemos que articularnos, porque al final la comunidad no anda diferenciando de dónde viene, es que están demandando un servicio y que se le lleve, y lo hacemos bien. Como te digo, nosotros estamos delimitados con ENACAL, ellos ven lo urbano, nosotros vemos lo rural, pero en la práctica interactúan directamente. Sí, cuando nosotros inmediatamente no podemos algo y lo tiene ENACAL, ahí nos articulamos. Hay muchas cosas, ellos tienen mucho más personal, por ejemplo, y equipo especializado. Entonces, la relación, digamos, entre el gobierno nacional, el gobierno local y la comunidad, aquí es una sola línea. Y es de doble vía, es decir, la comunidad es la que hace la demanda, la lleva al gobierno municipal, la plantea al gobierno municipal, el gobierno municipal la coloca en sus planes de inversión y nos dice, en este caso, pues, a la presidencia de la República, que nos orienta de que nosotros coloquemos recursos paulatinamente, progresivamente, como lo venimos haciendo. Claro que sí, compañero Virgilio, pues el tiempo nos alcanza y dentro de esta conversación no me restaría más que esperar sus conclusiones en torno a los ejes de trabajo que van a continuar desarrollando, gracias a Dios, con ese esfuerzo de trabajo en las comunidades y en los territorios. Así es, nosotros tenemos la esperanza que en el corto, mediano y el largo plazo nosotros vamos a cerrar la brecha de agua potable y saneamiento a nivel rural. Sabemos nosotros que si un sistema que nosotros construimos en una comunidad dura 25 años, va a haber un momento de que vamos a tener que volver a hacer algunas inversiones para rehabilitarlo porque tuvo algún daño. Y eso, teniendo claro si ese panorama, y eso es lo que nos han mandatado, de que tengamos una planificación a corto, como es este plan operativo anual, a mediano, como es lo que tenemos la planificación 2022 al 2026 con el plan de lucha contra la pobreza para el desarrollo humano, y a largo plazo, como es cumplir, por ejemplo,
con algunos compromisos internacionales, como los objetivos de desarrollo sostenible que están enmarcados también en nuestro plan de desarrollo. Entonces, teniendo esa mirada y teniendo una planificación estratégica donde tomamos en cuenta todos los actores, creemos nosotros que la brecha en el menor tiempo posible nosotros la vamos a tener cerrada. Y para beneficio de las comunidades rurales que realmente, como decimos, sí la demandan, con todo el derecho. Claro que sí. Y además, histórica, las deudas saldadas también con la Costa Caribe. Así es, y exactamente, con el énfasis en la Costa Caribe, que ahora, como te decía, tiene su propio programa. Muchísimas gracias, compañero Virgilio. Siempre muy grata la conversación con usted y además conocer todos estos proyectos que la familia viven y evalúan, creo yo, de manera sistemática y cotidiana en el territorio. Muchísimas gracias. Igualmente a usted. Y usted que esté en su hogar, pues no le cambie. Ahora mismo debemos hacer una muy breve pausa, pero ya se encuentran en estudio los hermanos de la empresa Portuaria Nacional. Ellos traen buenas nuevas para usted que anda buscando espacios donde recrearse con su familia. Pues al volver de la pausa le brindaremos bastantes detalles sobre algunos lugares.
Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento, lo prometido es deuda. Ya con nosotros, como es habitual, el hermano Oscar Tapia con nosotros. Todos los de la viernes. Empresa portuaria. Contanos, Oscar, ¿cómo estás en principio? Bienvenido. Gracias, fíjate que, bueno, es agradable cuando venís y te reciben con un cafecito primeramente caliente y los compañeros de que hemos trabajado hace muchos años, como Rubén Castro ahí lanzándose sus chistes mañaneros. Un hombre muy gracioso. Sí, todo bien. Entonces, mira, viernes, y ya sabemos que los viernes está activado lo que es el Puerto Salvador Allende en cuanto a las giras de la Isla del Amor. Ya sabes que se parte a las 11 de la mañana para ir a disfrutar de las piscinas, recorridos en sendero y también lo que es restaurante, donde hay platos variados y con diferentes precios. Muchos me preguntan qué precio hay, que si es caro. Yo les hago la comparación. Si vos tenés tu restaurante, ¿sí?, en cualquier parte de Managua, Tierra Firme, a vos te llega tu proveedor de tu gaseosa, tu bebida, la carne y te la deja. Hasta el vos la bajas, ¿sí?, y le pagas el costo. Pero el restaurante de allá tiene que trasladar lo que le llevan al puerto hacia la isla vía barco. Claro. Eso es un costo adicional. Adicional. Claro. Pero el restaurante no te cobra ese costo adicional, porque hay platos, como te decía, entradas de 150 en adelante. Tenés otros platos como caballo bayo en 300 o dos en 500. Tenés otros servicios que te cuestan 280, 300, 350. Claro, para todos que son precios, claro, que tenés en el mero puerto, sin necesidad de viajar. Y yo comparo estos precios porque el concesionario del restaurante, que es Bolero, tiene también en Tierra Firme en el área del Puerto Salvador Allende. Entonces los precios son bajos, mantiene accesibles. No es que le va a aumentar a este café 5 Córdoba para cubrir el traslado que hay de puerto hacia allá. Entonces los precios son accesibles. Y en cuanto al costo de ingreso, vos vas a pagar como adulto $10 más IVA, el niño $8 más IVA, y ahí se incluye pasaje ida y vuelta, la entrada a la isla, te hacen tu senderismo, una explicación sobre la isla, sus orígenes, que se encontró en vasijas con restos humanos, etcétera, y el uso de las piscinas. Más nada, ¿qué es lo que vas a pagar extra ya? Tu servicio de comida, tus bebidas que vas a tomar. Y para el día sábado y domingo ya los horarios de viaje aumentan de 9 de la mañana, 11 y 3 de la tarde. Te puedes regresar a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche. Todo depende de cómo esté tu ánimo, cómo te sientas y el relax. Todos los fines de semana tenemos buena afluencia y hemos estado haciendo una encuesta para ver si la gente le gustaría que se abra la Isla del Amor los viernes de 5 de la tarde hasta 10 de la noche o un poquito más. Y la gente ha estado respondiendo favorablemente. Entonces, de acuerdo a cómo esté la respuesta de la demanda, así se va a tener apertura de la misma. Okay. Hoy viernes tenemos un evento. Esto grande. Es Salvador Allende, en Puerto Salvador Allende. Salvador Allende. Hoy abre el MotoFest durante 3 días, que es motociclistas que vienen del área centroamericana. Vienen de México, vienen de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, lógicamente, y sí, Costa Rica. Se inaugura a las 10 de la mañana. No necesariamente tiene que tener una máquina grande de alto cilindraje de moto. Que sea aficionado de las motos, llega al Puerto Salvador Allende y se va al fondo, a la cuarta etapa, donde ya entra al espigón. En la parte izquierda hay una tarima, van a haber conjuntos de rock, DJ, y ya están instalados unos toldos de patrocinadores del MotoFest, donde van a ofrecer motocicletas, repuestos de moto, crédito, hay uno mismo para que si querés adquirir algo que tenga un costo bastante alto, pues ellos te dan el crédito. Va a haber brinca, totalmente gratis, y comida de los concesionarios, de los restaurantes que están ahí. Van a instalarse. Pues ahorita que estaba aquí, antes de entrar, me estaban llamando que, bueno, eso ya quedó instalado desde ayer. Okay. Lo que están haciendo es llegar para ubicar su mercadería. Motocicletas, vehículos, repuestos, los brinca ya lo estaban inflando, y los alimentos y bebidas. Eso va, se cerró el perímetro con vallas para estar en un área aparte. La gente que va a la cuarta etapa, si quiere, antes de entrar a los restaurantes del Espigón, puede pasar al área de la música, de la exhibición de moto, o lo puede hacer ya cuando salga, estar ahí. Se comienza a las 10 la inauguración el día de hoy. Mañana, sábado,
los motorizados salen del puerto Salvador Allende hacia San Juan del Sur. Ellos van a tener un evento en San Juan del Sur, pero la feria queda montada aquí en el puerto Salvador Allende. Y el domingo se regresan para hacer el cierre en grande. Y ellos tienen previsto estar ahí hasta las 11, 12 de la noche, según lo que me estaban diciendo. Y si tienen su afluencia, pues lógicamente el puerto está abierto, porque la gente puede llegar y se va hasta que el cuerpo aguante. Y eso lo pueden ver en las cuatro etapas donde hay este restaurante y la gente está de noche. A veces me toca salir después de una vela doxística a las 11, 12 y hay gente que está en los diferentes restaurantes. Todavía disfrutando de la tranquilidad, ¿no? Porque además puerto seguro y ahí cuán importante ese aspecto que se garantiza el parqueo a las familias, a los que llegan con sus carritos, con sus medios de transporte. Aparte de que hay cámaras, hay la seguridad interna, que son los privados, ¿verdad? Que están distribuidos en las diversas áreas. Ellos tienen comunicación mediante los radios. Además que hay un observatorio donde están las cámaras vigilando y se les indica pues si hay alguna anomalía. Y está la policía turística, porque en el puerto Salvador Allende está la policía turística y diario ellos llegan a la oficina y preguntan ¿qué hay el día de hoy? Si no hay algo específico, pues ellos levantan su bitácora. Pero si hay algo, por ejemplo, ahora pueden llegar a las 10 de la mañana, ¿qué es lo que hay ahorita? Bueno, este es el evento del MotoFest, se le dicen qué etapa es y qué se requiere. Entonces ellos están constantemente presentes en el evento por cualquier incidente. Y si es los vehículos, cuando yo iba de visita, nunca supe de algún incidente. Y ahora que estoy ahí, internamente, pues, tampoco. Totalmente. Claro que sí. Sin duda alguna, uno de los puntos más visitados en la capital y además muy seguro. Contanos, ¿qué otras actividades tienen de cara a los demás puertos del país? ¿En otros espacios? ¿Cómo van a estar moviéndose? ¿O ahora mismo está enfocado todo en Puerto Salvador Allende? Todos los puertos se han diversificado. ¿En qué sentido? Sí. La visión que ha tenido el presidente ejecutivo Virgilio pues, es de que, no, por ejemplo, San Juan del Sur también tiene área turística para que la gente se divierta. Lo mismo en el puerto de Granada. No solamente está el concepto de que el puerto va a ser un área comercial. Carga y descarga. De carga o descarga, exportación o importación. Se le pone un plus para que la gente pueda acceder a diversión con un bajo costo o totalmente gratis. Cuando te hablo de un bajo costo, te hablo del mero puerto donde yo estoy, el puerto Salvador Allende, que vos pagas 5 córdobas. Es una minucia en centavos de dólar. Y cuando te hablo de diversión totalmente gratis, vos llegas al puerto. Por ejemplo, el 6 de febrero vamos a tener un concierto con el coro Marina Cárdenas de la alcaldía de Managua, totalmente gratis. La alcaldía puso a disposición el coro y lógicamente no se va a cobrar nada. Hemos hecho los primeros fines de semana de enero actividades para niños y para adultos. Se hace piñata, se entregan caramelos, jugos, paletas heladas, etcétera. Y es totalmente gratis y vas a divertirte en familia y seguro. El objetivo es eso. La parte social es importante en los puertos de Nicaragua y esa es la visión de EPN. Puerto seguro y diversión totalmente gratis. Claro que sí, sin duda también espacios para la recreación sana, porque también vemos cómo desde horas tempranas hay familias que llegan a disfrutar del paisaje. Por ejemplo, hay veces que estoy afuera de oficina y gente entra como a las 9 de la mañana. Y vos te preguntas, ¿por qué un día de semana andan a las 9? Pues lógicamente, si tenés la oportunidad de disfrutar de un lugar con ese paisaje que tenés, con el lago de Managua, ya con lo que es el tratamiento y áreas de esparcimiento, porque ahí hay 300 ranchitos distribuidos en todo el puerto. Y mira qué es lo que puedes hacer ahí. A veces puedes entrar a gente con pastel, con una pizza, con gaseosas o comida. Entonces se sienten en el ranchito, sacan sus maletas y comienzan a distribuirse la comida. No hay ningún problema. Y tienen además de eso conector para que estés cargando el celular. O hay gente que hay un parlantito y los ponen. Porque ese servicio es totalmente gratis. No se cobra. Ahora, en la isla es totalmente diferente. Claro. Para que sepa, porque no se permiten alimentos ni mascotas. Porque la lógica es, si tienes un concesionario, ese concesionario tiene que pagar el espacio, ¿no?
Entonces se requiere pues que la gente vaya a consumir para que esa persona recaude lo necesario para retribuir el costo del alquiler. Entonces, para que ya sepa la gente, no se aceptan que lleven alimentos, mascotas, alguna gente que ha llevado hasta playeras. Porque incluso allá en la isla, en la parte de la piscina, hay unas tipos para acostarte de madera, okay, bien bonito, bien acabado, madera fina, y todo lo que es mesas y sillas es de calidad. Por cierto, si vos querés alquilar la isla, okay, lo podés también hacer totalmente libre en cualquier día. Y te contactás por medio de la página y se te da el servicio. Bueno, te damos el número de la compañera que te atiende ahí, Nelcy Vargas, para que pues la gente pueda llamar. Y ya te lo vamos a dar porque no me lo sé de memoria. Importante ese aspecto porque también para aquellas personas que andan buscando espacios para 15 años, para bodas, para todo tipo. Se celebra lo que sea. Tenés el número 8107-4886. Ese es el número. 8107-4886. Se te alquila la isla y vos tenés derecho a 4 traslados. ¿En qué consiste? Incluido en el precio. Sí, lógicamente. Okay. Te llevan a tus invitados a la isla. Luego te los regresan a puerto. Pero también te llevan tu logística. Si vos llevas en un cumpleaños, pues, una persona que estaba cumpliendo 34 años llevó un grupito con una batería, guitarra, algunas cosas para adornar, pastel, cosas que iba a ocupar para hacer el ambiente mejor relax, y eso es lo que incluye el servicio. Después te traen de vuelta todo eso y te lo dejan en puerto. Hay más detalles en el 8107-4886. Compañero Oscar, muchísimas gracias siempre por tu visita y por traer buenas nuevas para la familia. Sin duda alguna, Puerto Salvador Allende y la empresa portuaria ahí liderando esos espacios para la recreación de todas las edades, porque allí he visto que convergen indistintamente, desde los más pequeños hasta los que tienen juventudes acumuladas. Así es, entonces los esperamos todos los fines de semana. Ya saben, hoy vayan al Mega Fest a partir de las 10 de la mañana. Todos esos motorizados, váyanse a la cuarta etapa, ahí vamos a estar instalados. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. A ustedes. Claro que sí. Y usted que está en su hogar, también ahí tiene las coordenadas para que vaya a disfrutar con su familia en un ambiente sano y agradable. Le agradecemos que nos haya acompañado en sintonía fiel de su programa desde el Parlamento. Le reiteramos la invitación para que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcia y le esperamos en una nueva edición.